Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video. Y antes de que comience el mismo, permíteme invitarte que si no eres suscrito a mi canal, te suscribas en este preciso momento y actives la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo video. Una vez dicho esto, comenzamos. Después de los octavos contra Kaiser y nos saltamos los cuartos, pero en semifinal contra Sub 1 de los locales, llegamos a la final de The King King. Es un evento que se llevó en Argentina y estábamos siguiéndole la pista a nuestro compatriota, bueno, a mi compatriota Stigma, que llegó a la final junto a Ghetto, que también subí un video donde se enfrentó en cuartos de final a Khan, donde se marcó un tremendo minutazo con la temática de agua. El día de hoy los dos llegaron a la final, así que es una final que me apetece ver y traigo muchas ganas, así que pues no me quiero enrollar tanto. Link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle, esperando que esto no me salte con copyright, porque si me salta pues ya valió. Hermano, agradecido por mi familia, mandando saludos para DJ Simpson, mi hermano, sinceramente, es mi carnal. También agradecido por Dios, por estar en la final. Mi persona le dijo a Ghetto, ya perdiste. Pero ahora Ghetto le responde, no mames, te la creíste. Vale, buena. Utilizándose a sí mismo. Me gustó. O sea que el que estaba haciendo doble sentido empieza con un chiste. Ok, ya que en ese juego te metiste, ya llegué a la final. ¿Qué le voy a decir a mamá? No mames, te la creíste. Voy a llegar con el trofeo y me va a decir, no mames, me lo cumpliste. ¡Oh! Buena, buena. Yo vengo de la tierra del Quetzal, donde no conocen a raperos como nosotros que parten la instrumental. Mamá se siente orgullosa por llegar a la final, y aunque no lleve una copa, me sigue queriendo igual. También mi mamá me quiere, sabe que soy un campeón. Mi mamá no creó novatos. Ella crió a alguien con educación, por eso te respeto, haces buena improvisación, pero no retes el silencio cuando suena mi cañón. Oh. Hermanito, no me hables de cañón, lo sabe Micio de Misión, que yo vivo en zona 18 o Colonia Limón. Hermano, para mí el silencio de una pistola no es nada raro, pues allá el silencio es el silenciador de la pistola para cubrir un disparo. No, es que no entendió, le estaba hablando del cañón del sumidero, pero lo puse de cañón, lo vi, le sumí el dedo. Y hoy vamos a hacer que sus órganos sean pandilleros, ¿saben por qué? Porque hoy van a salir del gueto. Barras. Son barras, loco. Y por esa vaina te respeto. Son barras, loco. Pero ahorita mismo quédate quieto. Una frase que dijo Cafu Banton, ahorita mismo te la receto. No todo lo que es malo viene del gueto. No, vale. Yo no dije que sí, pero a ti presumir de humildad te funciona. El que presume de humildad es el que no la tiene y lo sostiene en tus neuronas. Pero vamos a ponerle Leonidas a esta persona. ¿Quieren saber por qué? Por la puta manera en donde lo sacaron de Roma. Ok. Muy bien. No lo entendí, amigo. Fuerte, dale. O sea, supongo que es una referencia, pero no lo entendí. Por favor, explíquenme. Ahora se vienen 120 segundos con la por temática. Favor, en la parte de la descripción, ¿vale? La temática es... No la pillé. A ver. ¿Por qué mereces ganar de fucking? ¿Por qué mereces ganar? ¿Por qué mereces ganar? ¿Por qué Ghetto mereces ganar? ¿Puede ser?
120 segundos 4x4. ¿Por qué mereces? ¡Ah! ¡Y el ¡tómanos arriba! ¡Ey, ey, ey, ey! Porque merezco ganar, les voy a decir contestando y se los voy a contar improvisando. Porque ya pasé 5 años infravalorado, ya no tengo preguntas, ahora tengo resultados. ¿Cómo tienes resultado? ¿Qué vas a creer? Porque debo ganar, yo te voy a joder por las 12 horas que pasamos sin comer con Monty Fire y 12 horas en el Chevalier. En el Chevalier estamos en la misma situación, yo tampoco comí, no dormí en el renglón, porque tengo un sueño que cumplirte, maricón. Yo soy la pesadilla que a ti te despertó. Que a ti te despertó en la improvisación y ahora voy a seguir con tu misma terminación. Yo debo ganar porque soy evolución. Antes del percuito se vino el chicharrón. Antes de este chicharrón, pero lo doy un cimarrón. Le peso kiss, le meto dis, le meto dis al pizarrón. Pero sé discreto, por favor, mi disciplina contigo no entra en discusión. Ay, ¿en discusión? Cabrón, por las rimas que saco en la improvisación, sinceramente, porque merezco ganar, porque mi bandera se merece toda la felicidad. También la mía, también la suya y la de él, porque esto no tiene fronteras ni color de piel. Si tú ganas, te voy a felicitar, mamen, y si yo gano, ni pedo, te voy a ver perder. ¿Me vas a ver perder en el free? Sinceramente, mi hermano, ¿me vas a perder aquí? No me vas a perder aquí, yo voy a ganar, bandera nuestra. ¡Esto es por ti! Vaya populista de mierda. Esa teoría es como la de cuerdas, pero algo no concuerda. Rapeó tan bajo que algo aquí concuerda. ¿Concuerda, pana? Entonces yo sería como Carlos Santana. Pana, con ti no sabía. Si soy Carlos Santana, rézale a María. Yo no le rezo a María, esa rola la pusiste. Y bien, qué bueno que tú le dijiste. Es Carlos Santana, este pedazo de imbécil. ¿Y qué esperas cuando toca las manos de Jimi Hendrix? Hey, Jimi Hendrix, no me importa, papito. Porque él está incitando al localismo. ¿Quieres el localismo? ¿Quieres la localía? Entonces, guitarrista, me llaman Charlie García. ¡Oh, tiempo! Creo que ambos se salieron de la temática, tiempo, ¿no? Tiempo. Al final. Muy bien, ahora se viene. Muy parejo. Un minuto libre. De repente, Estigma me gusta un poco, pero... Pero normalmente, de repente baja y esto se empareja. A sangre, no sé. A sangre, a sangre. Supongo que son como 30 rounds, ¿no? Si las semifinal fueron 4, aquí no se cuenta que fueron 5 o 6. ¡Mano arriba, baby! ¡Mano arriba, baby! ¡Vela! Salve de quien pueda, rimas que yo saco que suceda. Estoy tirando rimas, yo vengo de la veneta. Voy a reventar al cochito, porque de mi fe el cochito ya no aguanta mis monedas. Pueda, salve de quien pueda, cabrón. Tengo el arte que reparte toda la improvisación. Tengo el flow, let's go, he venido. Yo voy a ganar y este más que Jairo, no, no, no. Estoy yo que yo saco, no puede ser conmigo, papáito, yo te saco. Barco, arco, hoy en día en la deriva, ya estoy viendo tu barco. Ay. Yo te tengo que ganar, sinceramente, pana, yo lo voy a aprovechar. En serio, eso fue cuerda, era el número 10, ahora eres un cero a la izquierda. Ay. Perro, ¿qué está pasando? Tengo mi talento y te lo sigo derrochando. Por Kaiser tengo un sentimiento profundo y por mi mamá le doy la vuelta al mundo. Ay. Otra cosa que sucede, improvisando, rapeando, estas intercede. No, no, ¿qué está pasando, mi mamá? Tengo un talento innato que te quiero derrochar. Estigma, gracias por mí confiar. Ahora, hermano, estamos en la final. Gane quien gane, me voy a alegrar. Son lágrimas de una sonrisa, lo ¡tiempo! Pueden captar. Me gustó, sobre todo el flow que le imprimió al principio. Si este vato llega a sacar o tiene discografía, yo voy y la escucho, hermano. Tiene muy buen flow. ¡Mano arriba, baby! ¡Dale, espera! Lo que hablas con la boca, con los huevos lo sostienes. Tú no tienes mi talento, pues no clonas mi ADN. ¿Quiere dar la vuelta al mundo este nene? ¿Quieres que me ría en la cara de Julio Verne? No que te dieran 80 días, mis líneas ecuatorianas las cruzarías. Podías darle la vuelta metido un tranvía, pero es Ecuador porque le vine a meter líneas. Línea tras línea, hasta que le contamine las válvulas sanguíneas. Y cuando llegue a la enfermería, el doctor va a decir: batalló con Estigma. Esto es un Merry Christmas. Toco tu puerta al Hare Krishna. ¿Sabes el día que me vas a ganar? Cuando la puerta del éxito se reúna con Jehová. Esas son barras
las intentas hacer y te embarras. Las tuyas son tan zarras que me hice una chaqueta, no por la chamarra. Las tuyas son de guitarra, pero perra, mi rap te desespera. Voy a dejarte 10 besos bajo tierra. Yo más alto que la cordillera, viene de Guatemala. Qué cabrón, lamento toda tu situación, pero métese a hacer improvisación. Pasó de Guatemala a Guatepeor. Vale. Sigo viendo la talla bastante pareja. No hay alguien que me guste como para decantarme por él. Me gustan un poco más las líneas que tiró Stigma, pero el flow también me gustó por gracias, parte de Ghetto, ¿vale? Córdoba. Aún así, las de Stigma no fueron lo suficientemente como fuertes como para decantarme por él. Dos, uno, tiempo. Deja de alucinar como si en serio me ganaras. Es como si me la repelaras. Yo voy a hacer algo que tú no harás. Rapeando voy a poner las cosas claras. De Guatebuena a Guatemal. Eso se sonó muy bueno, bien fenomenal. Para mí que escuchó nuestro himno internacional. Y no le gusta que huele más que el águila real. No es internacional, es nacional. Yo vengo de la tierra del águila y el nopal, del tequila y el mezcal, la violencia familiar. Así que tu país, que chingados me va a espantar. ¿Qué me va a espantar? Sincero colocho, ¿qué me va a espantar? Sincero colocho, yo te voy a espantar. De toro morocho, te hago una pregunta. MS-18. ¿Y por qué mejor 13? Porque tú no estás en el FMS, cabrón. Es un maricón. El peor de tus bandoleros es el chavo de mi religión. De la religión, con la rima improvisada, Mese. Que yo no estoy en FMS. En serio, que no estoy en FMS. A veces tienen los apoyos quienes no se lo merecen. Yo no me lo merezco, porque si la reviento, si doy papelones en todos los eventos. Yo soy como tú, sobresalí del gueto, pero llevé al barrio al escenario completo. ¡Completo! Moreno, sinceramente, bueno, no hables con el léxico, no hables de plaza a quien te da tu sésamo. No me da mi sésamo, véanlo, créanlo, le rompo el tipo tálamo, tipo tálalo, tipo tano soy, porque hoy vine a rapear, pero en modo Dios. Solo Dios, con la rima no culmino. Sinceramente, pana, rapeando soy asesino. Yo soy italiano, me llamo Rogelio Lino. No hables de Tano enfrente de este padrino. Tú eres el padrino, yo el cara cortada. Pero a ti tengo una coartada. ¿Cómo hablas de la mafia, camaradas? Si mis líneas tienen filtro, parecen Montana. Parece Montana, si dice el rapero. Sinceramente, este manga no es nada sincero. Dice que es cara cortada. En un petróleo de los Simpsons te bautizó Homero. ¡Tiempo! ¡Por ese aplauso! Muy bien. Vale, pues para mí, sinceramente, creo que es una réplica, ¿vale? Si se la tuviera que dar a alguien, creo que se la daría a Stigma, pero creo que para mí es de este. Para mí creo que es de. Es una réplica, ¿vale? Hay un ganador. El ganador de Fakir es. A ver, cuéntame. ¡Diez! Ok, vale. Vale, ahí en llantos o entre lágrimas, el campeón Stigma. Con lo suficiente, ¿vale? A mí, yo creo que hubiera estado bien una réplica. Pero no sé, a lo mejor ya se querían ir los jueces, entonces se la dieron a Stigma. La verdad, merecido. Este camino que recorrió, terminando con los sueños de Kaiser en primera ronda, en cuartos no supe quién, en semifinal con Sub, uno de los locales, y en la final a una de las revelaciones que fue Ghetto, con ese super minuto que se marcó en cuartos de final. Pues la verdad creo que una gran batalla. Bueno,
una batalla ahí con tintes para ambos lados. Destacar el flow que tiene Ghetto. Sigo diciendo que si este vato saca música, yo la escucharía. Pero Stigma, bastante, bastante bien, ¿vale? En los comentarios ustedes pueden darme su opinión, qué les pareció la batalla. Si creen que se la merecía Ghetto, si creen que era una réplica. No sé, también pueden ahí comentar para nosotros retroalimentarnos. Si es que me dejan subir el video, ¿vale? Pero si lo están viendo es porque sí me dejaron subirlo. Así que deja tu like si el video te gustó. Suscríbete si no estás suscrito y activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un video. Sigue mis redes sociales, Twitter, en Instagram y mi canal de Twitch por si te late el ruido de los videojuegos. Una vez dicho esto, yo me despido, no sin antes recordarte que te veo en el siguiente video con más rap.